extrema delgadez de Yuna de ICZY preocupa y alerta a sus fans. Yuna, integrante del grupo ICZY, con tan solo 18 años, es una de las idol más visuales y hermosas de Corea del Sur, pues hace meses llamó mucho la atención por su figura muy delgada en una presentación que se llevó a cabo el pasado 9 de abril. Ella y el grupo se presentaron en la primera reunión presencial con sus fans. Mientras cantaba y bailaba, se empezó a notar mucho sus costillas, que sobresalían demasiado. Algunos comentaban que este efecto se debió a la manera en que la iluminación estuvo dirigida al escenario de la presentación. Por este motivo, los fans empezaron a preocuparse por la salud de la idol. Empezaron a decir que tal vez ella esté siguiendo una dieta extrema que puede afectar su salud. Otros, en cambio, empezaron a criticarla por su peso, recibiendo comentarios maliciosos. Para ser honesto, con solo ver los blogs de Yuna puedes ver cuánto le gustan los postres y que se alimenta bien, por lo que estas personas que ni siquiera son sus fans están siendo tan entrometidos. También estoy preocupado por ella, pero es normal usarlo como excusa para odiarla diciendo que se ve. Días después, Yuna escribe esto: "Estoy comiendo bien, no te preocupes." Como una manera de responder por las críticas de su delgada figura. Muchos fans de ella saben que ella suele compartir sobre sus platillos favoritos, entre ellos postres y todo tipo de comida. A principios del año ya se le notaba delgada y algo cansada por la pérdida de peso. No solo sus costillas sobresalían, también sus brazos delgados, piernas y su cintura, comentando que se le veía sin energía. Se dice que ella mide 1,72 m, siendo la más alta del grupo, y pesando 46 kilos, lo reveló hace meses en una conversación con sus fans. Pero antes de debutar con el grupo, ella era una atleta durante sus años como estudiante y compitió en varias competencias nacionales de su país. Así que en ese tiempo tenía un cuerpo saludable e equilibrado, manteniendo una figura tonificada, probando que desde que la conoce siempre era delgada. Sabemos que ella es conocida por tener una cintura de avispa que llama mucho la atención, así que no se sabe mucho si ella realiza algún tipo de ejercicios para mantenerse delgada, pero algunos de sus fans dicen todo lo contrario. Mientras tanto, sus fans la seguirán apoyando y protegiéndola de malos comentarios sobre su imagen, apoyándola con el hashtag Yuna, you are beautiful. Y esto fue la 10ª serie sobre las idols y su cambio de peso extremo. Les invito a compartir este video, darle like y suscríbete para más videos de esta serie. Un beso a la distancia.